el control y verificación del cumplimiento de las restricciones de velocidad no aplicó el último fin de semana para ingresar a Malacatos y Vilcabamba. Hemos visto de que se han suspendido ya los controles dentro de carretera. Esperamos de que Tránsito pueda realizar su trabajo dentro de lo que es la parroquia Vilcabamba, sobre todo, donde sí hay personal de tránsito. Al recorrer las calles de la cabecera parroquial, llama la atención la presencia de muchas personas que incumplen la obligación de portar una mascarilla. Y claro, también tiene que desplegarse operativos hacia las parroquias rurales. En el caso de algunos ciudadanos extranjeros, se presentan novedades, pues algunos de ellos estarían actuando de espaldas a la normativa. El extranjero, no todos, una parte de ellos creen que viven en un mundo aparte, y es ahí donde las autoridades tenemos un duro trabajo. Sobre todo las autoridades de seguridad tienen que hacer lo suyo. El tema de migración, el tema de municipio mismo. La reactivación en el ámbito comercial y turístico está siendo paulatina, y en ello estaría involucrado el gobierno parroquial con presidencia y vocales. Se ha conversado con los gerentes de las cooperativas que prestan transportación hasta acá, el compromiso de ellos de poder cumplir con los diferentes protocolos que nosotros creemos indispensables para evitar el contagio. El tema de restaurantes, el tema de diferentes cafeterías, están funcionando en Vilcabamba con el 30% de aforo. Carlos Ortiz, presidente del GAD parroquial, señala que hay aún casos activos de COVID en la parroquia. 7 casos, 5 de ellos están totalmente recuperados, 2 efectivamente están ahora en recuperación, están en territorio. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.